Bien, verán ustedes, hoy en nuestro programa vamos a abordar un tema, yo me atrevo a decir que distinto, diferente, en cuanto a lo que serían de una forma u otra los contenidos habituales del programa, aunque, eso sí, tiene que ver, tiene relación directa con el mundo de la salud. Hoy vamos a desvelar, y nunca mejor dicho, el papel la llamada selenocisteína. Un misterioso aminoácido cuyo apellido es 21. Es decir, de alguna forma, el titular sería: vamos a conocer, vamos a desvelar el papel de la selenocisteína, el misterioso aminoácido 21. Una pequeña introducción, porque tenemos aquí a nuestro invitado, que es un experto, que es un investigador suficientemente cualificado en el tema para que intentemos todos comprender qué es eso de ese misterioso aminoácido 21. La selenocisteína es, como he dicho, un aminoácido esencial para algunas especies, como por ejemplo para nosotros, para los seres humanos, y por supuesto para el resto de vertebrados, pero ha desaparecido como aminoácido en otras especies, por ejemplo, ahora nos explica nuestro invitado, en los insectos. Yo no sé si esto tiene o no mucha trascendencia en cuanto a nuestra salud, en cuanto a la salud humana se refiere, pero en todo caso, Toni Cabaldón está investigando seriamente en el tema. Así que con él hablamos en unos instantes. En bones mans, l'entrevista. Toni Cabaldón, buenos días. Hola, buenos días. Buenos días, gracias por acompañarnos. Por cierto, que no lo he dicho, Toni Cabaldón es investigador de ICREA y director del Grupo de Genómica Comparada en el Centro de Regulación Genómica CRG, que está aquí en Barcelona. Aquí en Barcelona, sí. Está aquí en Barcelona. Bueno, vamos a desvelar una parte del misterio, ¿verdad? ¿Qué es eso del misterioso aminoácido 21? Bueno, se le llama misterioso porque los aminoácidos son los componentes principales de las proteínas, que como sabemos forman parte de nuestro organismo y de todos los organismos. Uh-huh. Y esas proteínas normalmente están compuestas por 20 aminoácidos diferentes que se codifican en los genes, como sabemos, ¿no? Sí. El aminoácido 21 es un aminoácido especial en tanto y cuanto no está codificado directamente por el ADN, sino que cuando aparece se codifica por un trozo del ADN que normalmente especifica parada. Es normalmente ese codón, ese código especificaría, sí, aquí se acaba la proteína. Un pequeño inciso, sí. Yo ahora le comentaba antes de empezar la entrevista a Toni que efectivamente quizá Toni va a utilizar un lenguaje algo más científico, poco habitual para los oyentes, pero que no se asuste nadie, ¿eh? Que Toni va a intentar, dentro de lo posible, que seamos capaces de entender esos conceptos, ¿eh? Si escuchas alguna palabra un poco extraña, pues vamos a pedirle luego a Toni que nos lo clarifique al máximo. Continuamos. Sí, es difícil de explicar, pero básicamente, claro, los genes están escritos en el ADN, pero se han de traducir a proteínas para fabricar estas proteínas y que se pueden hacer. Ajá. La forma de hacerse es que en el ADN hay pequeñas palabras de tres, sí, letras, sí, y cada una es un aminoácido. Bien, correcto. Hay algunas de estas tres letras que no significan ningún aminoácido, sino que significan stop. Eso le dice a la célula, bien, aquí se acaba la proteína. Correcto. Pues el aminoácido 21, la selenocisteína, usa algunos de estos codones stop para introducirse. Por lo tanto, eso ya es inusual. No es habitual, digamos. No es habitual. La forma en que actúa este misterioso, exacto, aminoácido 21 no es para nada usual. Exacto. Y además, para poder hacerlo así, necesita toda una maquinaria celular de otros genes que tienen que estar presentes, sí, para poder hacerse. Por lo tanto, usa una ruta de traducción muy diferente al resto de aminoácidos. Bien. Sin embargo, existe, como has dicho muy bien, en algunos organismos
y es parte de proteínas que son esenciales. Bien, perdón, ¿qué es una proteína esencial? ¿Por qué es esencial? Es una proteína esencial porque si esa proteína deja de funcionar, uh-huh, ese organismo dejaría de vivir. Bien. O tendría algún problema que le impediría el desarrollo o algo así. Correcto. Por eso se conoce como esencial. Bien. Y por eso las proteínas esenciales se suelen conservar a lo largo de la evolución, porque, uh-huh, no pueden desaparecer, porque precisamente... Porque van ligadas a la supervivencia de la especie. Exacto. Que corresponda. La pregunta es, ¿por qué es esencial este aminoácido? Porque hay uno de los 20 aminoácidos, que es la cisteína. Recordamos, sí, que el raro es la selenocisteína. Uh-huh. Hay uno de los normales, que es la cisteína. Bien. Que es prácticamente igual. Sí. Pero se diferencian químicamente en un átomo. Uno tiene, bien, azufre y el otro tiene selenio. Claro. Claro, estamos hablando a un nivel increíble. Sí. ¿Eh? Estamos hablando de átomos. Es una diferencia de partículas invisibles. Es una diferencia muy pequeña y todavía, sí, no entendemos bien, claro, por qué se necesita cambiar un aminoácido por otro en algunas proteínas. Esa, digamos, que es la pregunta también que lo hace misterioso. Los químicos, uh-huh, nos dicen que estos dos átomos pueden tener diferencias en sus propiedades, ¿no? Y que a lo mejor esto ayudaría a unas proteínas a funcionar mejor por tener ese átomo. Sí. Pero es algo que no se entiende muy bien. Uh-huh. Tampoco se entiende por qué en algunos organismos se ha perdido la capacidad de usar selenocisteína. Como tú has explicado, en algunos, sí, insectos, en casi todas las plantas, sí, en muchas bacterias, uh-huh, se ha perdido la necesidad de utilizar selenocisteína. ¿Se ha perdido? Perdón, ¿quiere decir que no existe ya ese aminoácido? No se usa, exacto. Existe, no existe, pero no es útil. No se usa en las proteínas, ajá, o sea, no existe, no se tiene en esos organismos, y a veces están esas proteínas, esas mismas proteínas, sí, pero han cambiado la selenocisteína, el aminoácido raro, sí, por su prima, por su aminoácido normal, claro, la cisteína. Cisteína. Y no entendemos todavía por qué. ¿Por qué pasa esto? Porque unos organismos pueden y otros no. Bien. Llegamos a este punto y yo pregunto, desde el desconocimiento, ¿este descubrimiento, uh-huh, qué importancia tiene para la especie humana, para la salud humana? ¿O tiene o puede tener? ¿O por qué se le está dando esta relevancia? Bueno, en la salud humana, estas proteínas, como te he dicho, son esenciales. ¿Sí? De hecho, en algunos casos se puede recomendar la administración de selenio, uh-huh, como suplemento para evitar una deficiencia de selenio y, por tanto, una deficiencia de selenocisteína, sí, y, por tanto, una mala función de las proteínas que lo necesitan. Porque, perdón, una carencia, sí, una carencia de selenio en nuestro organismo, ¿qué podría comportar? Pues puede tener diferentes efectos porque estas las proteínas que utilizan selenio, mm, en nuestro organismo hacen varias funciones, desde maduración de hormonas, mm-hmm, también participan en el sistema inmune, sí, algunas hacen reacciones de detoxificación, entonces podría tener, no son efectos muy fuertes, pero podría tener mal función de estos procesos. Por lo tanto, no es una cosa muy común, pero en algunos casos sí que, sí, se ha recomendado. Hay un déficit de selenio, sí, que lógicamente comporta que a través, no sé si de la alimentación o de suplementos, la persona tenga que ingerir esa cantidad, exacto, de la cual es deficitaria, ¿verdad? Exacto, pero ya te digo, no es una cosa muy común y el interés es sobre todo entender el por qué se necesita esta estructura química tan diferente en unas especies de las otras. ¿Y qué pasa con los hongos? Pues los hongos, hasta hace poco, hasta que, uh-huh, presentamos este trabajo... ¿Qué pasa? ¿Y qué importancia tienen en cuanto a la selenocisteína? Pues los hongos, claro, era el único grupo de los grandes que se conocían antiguamente como reinos, ¿no?, de la diversidad, sí, de la vida en la Tierra, que no se había detectado en ninguna especie el uso de la selenocisteína. Uh-huh. Entonces se pensaba que los hongos no tenían. Nosotros fuimos a ver si eso era verdad. Sí. Y nos aprovechamos de que ahora hay muchas secuencias genéticas de hongos, de hasta 1000 hongos diferentes, de especies, sí, diferentes, disponibles en bases de datos, y simplemente nos pusimos a buscar. Uh-huh. Y para nuestra sorpresa, encontramos que había 5 especies, sí, que tienen la maquinaria necesaria para usar la selenocisteína y además proteínas que necesitan esta selenocisteína. Por lo tanto, demostraba que también en hongos
aunque muy de manera muy restringida, existen especies que la necesitan. Nosotros está claro que sí que la necesitamos. ¿Nuestro organismo puede producir por sí mismo este tipo de proteínas? Pero necesita... O vienen ya, digamos, codificadas en nuestro ADN y nacemos con ellas. Nosotros las tenemos que generar añadiendo, o sea, hay rutas de síntesis de nuestro metabolismo que permite generar este aminoácido incorporando selenio que nos vendría de la dieta. Una investigación de este nivel, de estas características, vamos a explicarlo también para que nuestros oyentes entiendan cómo se inicia un proceso de estas características, cómo se pone en marcha, qué es lo que motiva investigar, por ejemplo, el aminoácido misterioso 21, cómo se inicia el proceso, qué pasa. Pues se motiva a raíz de una sospecha de que este aminoácido, como es tan extraño, es difícil de detectar y la mayor parte de estudios que se hacen cuando se secuencia pues las bases genéticas de un organismo normalmente no los encuentran. Porque ya te digo que una palabra que tendría que ser stop se ha de recodificar. Y entonces los programas, digamos, automáticos de detectar estas cosas no los detectan. Hay que usar unos especiales. Sí. Nos preguntamos si era verdad que en hongos no existían o simplemente se habían pasado por alto. ¿Esa pregunta es trascendente o puede serlo? Sí que es trascendente porque nuestra pregunta es llegar a entender en algún momento por qué se puede perder la necesidad de usar selenocisteína en algunos organismos. ¿Y eso podría ocurrir también con otros aminoácidos? Podría ocurrir con otros aminoácidos, pero no se ha observado que se haya perdido de los aminoácidos estándar. Solo ocurre por el momento con la selenocisteína. Sí, bueno, hay otros aminoácidos no ortodoxos, además de la selenocisteína, que existen en bacterias. Hay casos parecidos, pero más raros, digamos. Incluso. Hablaremos en otro momento. Selenocisteína, el aminoácido 21, el aminoácido misterioso. Poner en marcha una investigación de estas características es muy costoso. En este caso no hicimos ningún experimento más que usar ordenadores porque hemos aprovechado datos generados por bases de datos por otros grupos que afortunadamente han puesto estos datos de acceso público general. Entonces ha sido un costoso en trabajo y tiempo. Sí, pero no ha sido una investigación de laboratorio. No. Muy larga en el tiempo. No. Nivel todo de informática, bases de datos. Exacto. Contrastar informaciones. Sí, todo se ha hecho en un ordenador. Sí. Ahora esto abrirá la puerta, precisamente, y esto es una ventaja también de haberlo encontrado en hongos, a posibles experimentos, digamos, claro, de sería ver la una segunda fase. Y todo esto que estamos explicando, la función de este aminoácido misterioso, ¿tiene o se piensa, quizá ahora no, quizá sea un poco prematuro, pero quizá en un futuro esto podría tener una trascendencia mayor, podría tener una aplicación, por ejemplo, en cuanto, como antes decíamos, a la salud humana, podría ayudar a desvelar su importancia en cuanto, insisto, a nuestra salud? Pues, ¿qué expectativas hay? Yo creo que es muy pronto para tener expectativas, ¿verdad? Pero una puerta que se abre con este descubrimiento es que una de las cosas que se había intentado, no sé si sabrás que la levadura de la cerveza, Saccharomyces cerevisiae, es un organismo modelo, es un hongo, ¿sí? Y es un organismo modelo. Bueno, hasta ahí llego. Que se usa mucho en los laboratorios. Claro. Pues es un hongo que no tiene la selenocisteína y al que se había intentado hacer experimentos metiéndole la alguna selenoproteína humana, ¿no? Clonándola en la levadura para ver si se podía investigar. Eso no ha funcionado nunca y pensamos que a lo mejor usando una secuencia que viene de otro hongo sería más fácil, lo cual abriría una puerta de investigaciones que hasta ahora no se habían podido hacer en el laboratorio. Aunque, insisto, como Tony nos comenta, que es muy pronto, es muy prematuro, estamos quizá en la fase inicial, ¿no?, de todo este proceso, pero bueno, dejemos volar un poco la imaginación, ¿no? La imaginación y un poco todo el proceso de investigación que se va a continuar desarrollando. ¿Hacia dónde nos podría llevar un trabajo de estas características? ¿Hacemos un poco de ciencia ficción? Bueno, haciendo ciencia ficción, yo diría a lo mejor más que una aplicación a la salud, pienso que a lo mejor podría tener una aplicación a lo mejor biotecnológica, porque si la selenocisteína puede
aportar unas propiedades químicas o bioquímicas diferentes a una proteína y entendemos cuáles son estas, podríamos a lo mejor llegar a hacer reacciones de oxidación más eficientes en procesos que a lo mejor podrían tener algún interés. A ver, has hablado de biotecnología. Vamos a explicar el concepto. ¿Qué es la biotecnología? Bueno, la biotecnología es desarrollos tecnológicos que implican estructuras obtenidas a partir de organismos vivos, ¿no? Pues, por ejemplo, la fermentación para hacer una bebida alcohólica es un tipo de, biotecnología, porque el elemento fundamental es un organismo. Bien. Es decir, no es un tema vinculado directamente con nuestra salud, pero sí que tiene repercusión en ella. Exacto, si vemos los aminoácidos como una pieza de Lego, ¿no? Y hasta ahora podíamos construir cosas con 20 piezas diferentes, si entendemos esta pieza número 21, qué hace y cómo funciona, podríamos usarla en, en este tipo de, estudios. A nivel de comprensión por parte de los investigadores, me refiero, a nivel de comprensión de, cómo funciona este aminoácido, ¿en qué punto estamos ahora? ¿Hasta dónde hemos llegado? Pues es que estamos todavía lejos de, entender. Tenemos sospechas de que, de que la presencia de selenio le confiere unas características en reacciones de oxidación algo diferentes, pero todavía seguimos sin entender cuál es la diferencia fundamental. Por tanto, estamos todavía... Muy al principio. Muy al principio. Pero entonces pregunto, ¿por qué se le ha dado esta relevancia si las expectativas aún están muy verdes en este sentido? Es decir, ¿qué, relevancia tiene esta, investigación o qué relevancia puede tener? Pues porque es un misterio. O sea, para mí la relevancia es que es un, una cosa inexplicada. ¿Por qué hace falta un aminoácido número 21 habiendo uno de los estándares que es tan, parecido, solo cambiar, cambiando un átomo? Claro. Porque esto es esencial en algunas especies y en otras especies se puede perder. Entonces, la clave, entiendo, de la cuestión está en saber el por qué. Exacto. ¿Qué pasa con este aminoácido que es tan importante y entender qué función o qué funciones puede tener tanto su ausencia como su presencia? Exacto. Cuando lleguemos a entender esto, significará que entendemos mejor cuál es su papel y, podremos explicarnos todo esto. Para concluir, no sé si Tony querrá matizar algún concepto más, pero ahora el siguiente paso, ¿cuál es? El equipo de investigación que está trabajando con la selenocisteína, a partir de ahora, llegados a este punto, ¿el siguiente paso cuál es? Bueno, el siguiente paso es intentar entender, cuando miramos a estos cinco hongos que sí que tienen la selenocisteína, la primera pregunta era ¿qué tienen en común? ¿Qué sabemos de ellos? ¿Por qué, estilo de vida tienen que haga que necesiten esto? Y no vemos ningún hilo que los conecte directamente. Aparentemente no. Aparentemente, unos son, viven en el suelo, otros en el agua, unos están asociados con algas, otros... No parece que haya un hilo de conexión, pero pensamos que si sabemos algo más de estos cinco hongos, podremos llegar a lo mejor a, tener pistas que, nos permitan a lo mejor empezar una investigación en laboratorio para ver. Y en eso se está trabajando. Exacto. Se está trabajando ahora. Una cuestión más, porque... lamentablemente en los medios de comunicación, o al menos en la radio, no se habla mucho de investigación. Sois los grandes olvidados, ¿verdad? Los investigadores. Sí, sí, sí. ¿Cómo, lleváis esto? Bueno, estáis pues... horas y horas delante de un ordenador, en un laboratorio, es un trabajo oscuro, en, el mejor sentido de la palabra, no tiene muchas veces, trascendencia en los medios. Bueno, a mí me llamó la atención, precisamente la selenocisteína, el aminoácido misterioso, digo, bueno, pues voy a hablar del tema. Pero ¿os sentís un poco, no diré que marginados, pero un poco olvidados? Sí, yo diría que en general la sensación es que sentimos que la ciencia está un poco olvidada, incluso dentro de la ciencia pues el foco a lo mejor va siempre a, lo mismo, ¿no? Pues al cáncer o, a cosas que son muy importantes, pero... No son lo único. Entonces, ¿qué hacemos? Pues aprovechar cada oportunidad que nos da gente como tú, que, tiene esta curiosidad, e intentar hablar pues, con la sociedad al máximo que, podamos. Bueno, otro tema, me van surgiendo ideas, otro tema sería el coste que tiene en nuestro país investigar, lo que cuesta investigar, la inversión que se hace desde la administración o desde los medios privados para investigar. Aquí habría mucho que hablar también, ¿verdad? Claro, hay mucho que hablar y mucho que hacer todavía por mejorar la situación. Sí, sí. Bien. ¿Algo más, Tony? ¿Algo más sobre la selenocisteína, el misterioso aminoácido 21 y acabamos?
Pues no, o sea, yo solo quiero remarcar que es algo que está presente a lo largo del árbol de la vida, ajá, que pensamos que es muy antiguo, que sí, existe desde el principio de la vida, sí, y que se ha ido perdiendo muchas veces, uh-huh, y que es, de por sí, esto ya es curioso. Bien, pues curiosidad incluida, yo os deseo muchos éxitos en esta nueva línea de investigación y que la selenocisteína, este aminoácido misterioso, poco a poco deje de ser tan misterioso y podáis entender y comprender un poco más cuál es su función. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Tony Gabaldón, que hoy nos ha acompañado, es investigador de ICREA y director del Grupo de Genómica Comparada del Centro de Regulación Genómica aquí en Barcelona. Gracias. Muy amable. Gracias. A Onda Cero Catalunya, amb bones mans, amb Carles Aguilar.